Antes de empezar, vamos a asegurarnos de que tenemos todos los requisitos necesarios para hacer esta serie. Lo primero que necesitamos es tener instalado Node.js. Para ello, simplemente tendréis que buscar en la documentación de Node cómo se instala y una vez hecho, si hacéis Node-v, deberíais ver algo similar a esto. Yo aquí, a la hora de grabar este vídeo, estoy utilizando la versión 12.22, pero vosotros podréis tener la 14 o cualquier otra versión más reciente. De todas formas, si estáis utilizando una versión más reciente o más antigua, no os garantizo que el proyecto os vaya a funcionar tal cual como se ve. Entonces, si queréis hacerlo exactamente como lo tengo yo, hay un paquete que se llama NVM, que lo que os permite es cambiar entre versiones de Node de manera muy fácil. Si vamos a su repositorio de GitHub, veréis cómo se instala y algunas opciones muy útiles de cómo utilizarlo. Es bastante sencillo, simplemente podéis hacer un nvm install 12, por ejemplo, para que os instale la versión 12 de Node, o hacer nvm use 14 para utilizar la versión 14. Es decir, podéis instalar distintas versiones de Node y luego simplemente con un comando cambiar de una a otra. Como veis, la instalación es súper sencilla y esto os va a ayudar mucho si tenéis proyectos que estén trabajando con una versión de Node y tenéis otros proyectos más recientes y queráis trabajar con una versión más reciente. Respecto al gestor de paquetes, yo voy a utilizar Yarn. Podéis utilizar npm perfectamente, pero si queréis utilizar Yarn, lo único que tenéis que hacer es ejecutar npm y de install -g para que sea global Yarn. Y esto os debería instalar el paquete, de tal manera que si hacéis yarn-v, os va a poner también la versión de Yarn que tenéis instalada. Y por último, aunque no es necesario si ya tenéis, por ejemplo, alguna instancia de MySQL en vuestra máquina local, es tener instalado Docker. En esta serie solo vamos a utilizar Docker para montar un contenedor que va a alojar nuestro servidor de base de datos. Esto lo hago porque, aparte de ser una buena práctica en el desarrollo, os va a evitar que tengáis que instalar MySQL o que tengáis que cambiar una versión determinada para hacer este curso. Si tenéis Docker bien instalado, haciendo docker-v, deberíais ver también qué versión tenéis instalada. Así que, recordad, necesitáis Node, Yarn, si queréis utilizar Yarn, si no, podéis utilizar npm perfectamente y Docker. Ahora vamos a continuar con qué necesitamos para trabajar con Nest. Si vamos a la documentación oficial, vemos que necesitamos instalar antes de nada su binario, y esto se hace simplemente con npm i de install, como vimos anteriormente, -g de, para que lo instale globalmente en vuestra máquina, y nest.js CLI. Esto, una vez lo tengáis, lo que os va a permitir es ejecutar comandos en la terminal, en el que si escribís nest, veis que os va a aparecer todas las opciones disponibles. Una vez tengáis esto, ya podemos crear nuestro primer proyecto. Entonces, como podéis ver aquí, se utiliza nest con el comando new y el nombre del proyecto. Así que yo voy a venir aquí a mi terminal y voy a hacer nest new y lo voy a llamar codenip nest.js auth. Me va a preguntar qué gestor de paquetes quiero utilizar y, como ya os comenté, yo en este caso voy a utilizar Yarn. Bien, una vez termina la instalación, es posible que os tarde entre 1 y 2 minutos. Ya podemos navegar a nuestra carpeta. Y yo voy a utilizar Visual Studio Code, así que escribiendo code y punto nos va a abrir esta carpeta en nuestro editor. Como podéis ver, aquí tenemos nuestro proyecto vacío de Nest.js, con toda su estructura básica y sin ninguna configuración. En este momento lo que voy a hacer, y lo que hacemos en todas nuestras series, es crear un repositorio donde voy a ir subiendo el código vídeo por vídeo para que podáis clonarlo y compararlo con vuestro código en caso de que tengáis algún error. Aquí, en nuestro perfil de GitHub, yo me he creado este repositorio codenip nest.js auth en el que vamos a subir todo el código. Lo que voy a hacer en este vídeo es simplemente subir a la rama main todo el código del proyecto recién instalado para que a partir de este vídeo podamos ir añadiendo ya nuestra lógica. Así que me voy a copiar esto de aquí y lo que voy a hacer en mi terminal va a ser git add punto, que esto lo que va a hacer, bueno, yo tengo alias en mi terminal, vale, si no sería git add, pero bueno, para los que nos seguís ya habitualmente sabéis que yo tengo una serie de alias en mi terminal que me facilitan este tipo de comandos. Como veis, tengo absolutamente todo y lo que voy a hacer es ahora git commit -m y le voy a poner first commit. Va a añadir todo y ahora voy a hacer aquí un cambio porque me ha creado el proyecto con master, pero le voy a llamar main.
y esto se hace con git branch menos m mayúscula main. Ahora voy a añadir ese remoto que te vimos antes y voy a subir todos estos cambios. Git push origin main. Vale, si ahora voy al repositorio y refresco, veréis que tengo la rama main con mi proyecto recién creado. Veis, trae simplemente el readme de básico de un scaffold de Nest. Y a partir de aquí, lo que podéis hacer vosotros es clonaros este repositorio, ya que va a ser público, y seguir todo lo que hagamos en esta serie conmigo.